Muy buenas tardes, amigas y amigos de Conred Radio. Estamos en su programa Hoy Conversando. Cada lunes tenemos un invitado especial para conversar sobre temas especiales. Y hoy nos acompaña la arquitecta Andrea Velázquez. Ella es directora de la Dirección de Planificación de la CConred y va a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante. Como ustedes saben, desde hace algunos años, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres, que se observa cada 13 de octubre, se lleva a cabo el Festival Cultural por una Guatemala Resiliente. Y en esta oportunidad, pues ya vamos por la cuarta ocasión, así que será el cuarto festival cultural que se va a llevar a cabo el próximo domingo 18 de octubre. Y por esa razón, la arquitecta Velázquez nos va a compartir información acerca de este festival que se va a llevar a cabo. Andrea, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Bien, pues iniciemos entonces compartiendo un poquito acerca del Festival Andrea. Sabemos que, como ya lo dijimos, pues es en conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres. Cada año el festival tiene un tema diferente. El tema de este año, ¿nos puedes contar un poquito acerca de este tema? Sí, pues el tema que la estrategia internacional escogió para este año es el conocimiento para la vida, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es concientizar a la población sobre la importancia de los conocimientos ancestrales en la gestión integral de riesgo. Para un país como nosotros, que es multiétnico y pluricultural, pues es importante que tomemos en cuenta todos los conocimientos ancestrales que pueden incidir, ¿verdad?, en la reducción de riesgos a desastres y prevenir a nuestras poblaciones también ante posibles fenómenos que pueden impactar el país. Entonces, ese es el tema que se ha escogido para este año, y las actividades que se están escogiendo también para llevar a cabo el festival, pues van en torno a este concepto, ¿verdad?, que nos dicta la estrategia. Como parte de las actividades que se tienen, se va a estar haciendo una actividad sobre los conocimientos de la comunidad Pocomá, ¿verdad?, que lo estará llevando a cabo la Dirección de Gestión Integral del Riesgo, ¿verdad? También se está buscando tener alguna especie de ritual maya, ¿verdad?, que pudiéramos tener en cuenta. Todavía esto no es una actividad confirmada, pero se está buscando que a través de la Dirección de Gestión de Riesgo pudiéramos tener pues alguna representación, ¿verdad? Pues ya estas actividades son demasiado largas y extensas, pero por lo menos tener una representación que queremos que la Yo tuve la oportunidad de recibir un curso que precisamente se enfocaba en eso, cómo los conocimientos ancestrales, en este caso de la cultura maya, que era tan rica, los podíamos aplicar al tener métodos educativos. Y dentro de ese proceso que tuvimos, pues una de las cosas que nos decía uno de los antropólogos, me parece que era la persona que nos dio este tip, es que si uno quiere saber si va a llover, dice que tiene que buscar si hay hormiguitas, y si no hay hormigas, quiere decir que va a llover. Exactamente, son varias las creencias y los conocimientos que traen nuestros pueblos indígenas que nos pueden orientar sobre situaciones meteorológicas, ¿verdad? Justamente ahorita estamos en un proceso de socialización del festival a lo interno de la Conred, y pues Claudia Flores, la subdirectora de la Dirección de Gestión de Riesgos, nos comentaba sobre este tipo de creencias, ¿verdad?, que se van siendo y se van pasando de generación en generación y que hoy por hoy nosotros contamos, ¿verdad? Por ejemplo, ella comentaba sobre ciertos halos que se generan alrededor del sol, por ejemplo, que si aparecen en ciertas horas de la mañana, esto puede indicar que va a llover en el transcurso de la tarde o al día siguiente, ¿verdad? También sobre temas, por ejemplo, de que si las ratas, por ejemplo, también suben a los techos de las viviendas en algunas comunidades, ¿verdad? Esto refleja que la lluvia va a ser muy prolongada, ¿verdad? Porque ellas, pues como que el tema de la humedad en el suelo, que pueden haber inundaciones, ¿verdad? Entonces lo que buscan es subir. Y así el tema, por ejemplo, de los primeros 12 días del año, que se dice que van a marcar cómo va a ser el clima en el mes determinado, ¿verdad? Todo esto viene a reforzar este tema de los conocimientos ancestrales que definitivamente hay que saber leerlos, ¿verdad? Y que puede ayudar a las comunidades al final del día a reducir los desastres en sus poblaciones. Claro, y también en ese
aspecto de reducción de desastres, los mayas tenían una forma increíble de manejar. Por ejemplo, veíamos nosotros en este curso sobre cómo habían ellos desviado un río para poder tener acceso al agua y hacer sus riegos, pero tenían una forma tan adecuada de hacerlo para que el agua no fuera erosionando los suelos. Entonces realmente eran unos conocimientos increíbles que si los hubiéramos seguido llevando a cabo, creo que podríamos haber evitado diferentes situaciones en nuestro país. Sí, definitivamente, y eso es lo que se quiere lograr, digamos, con el festival, ¿verdad? Dejarle a la gente, por ejemplo, pues el festival, como tú sabes, se lleva a cabo en el área urbana de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Pero es importante que nosotros o la población urbana también tenga acceso a esos conocimientos que muchas veces dejamos de lado, ¿verdad? Y que son sumamente importantes. Entonces, un poco el objetivo del festival es eso, ¿verdad? Es traer los conocimientos ancestrales de las diferentes culturas que tenemos en el país para que nosotros también en la población urbana pues tengamos conocimiento y hagamos uso también de esa información, ¿verdad? Porque no solo se trata de conocerlo, sino que también de aplicarlo, ¿verdad? Entonces, la actividad del festival, pues, es una actividad que se está planteando de una forma muy dinámica. Debido a las restricciones, digamos, que hemos tenido o la coyuntura actualmente, no nos permite hacer el tipo de eventos que habíamos hecho los años anteriores. Sin embargo, pues, la instrucción, digamos, era que teníamos que hacer un evento como los que hace la Secretaría Ejecutiva, de calidad, dinámicos, que permitiera fortalecer esta cultura de prevención de riesgos a desastres, que al final del día no solo es un tema importante en la población, sino que también está dentro de nuestro mandato, ¿verdad? Nosotros como institución tenemos que fomentar esa cultura y pues el festival es una buena oportunidad para hacerlo. Así es, sabemos que a lo largo de los diferentes festivales que se han llevado a cabo, nos hemos enfocado en que hayan actividades para toda la familia, niños, adultos, personas de la tercera edad, y este año no va a ser la excepción. Cuéntanos, Andrea, ¿cuáles van a ser las actividades que se van a, de las que las familias, las personas van a poder disfrutar durante el festival? Te comento, el festival este año cambia un poco su dinámica, ¿verdad? Pues por la misma coyuntura, este año se va a llevar a cabo ya no en la Plaza Central como se acostumbraba, sino que ahora lo estaremos llevando a cabo en la Plaza Cristóbal Colón, que se encuentra aquí en la Avenida de las Américas, y lo que queríamos era aprovechar pues la dinámica de pasos y pedales que ya lleva a cabo la Municipalidad de Guatemala para atraer a más población, ¿verdad?, que pueda venir y conocer sobre el tema. Entonces el horario va a estar en el horario que se maneja pasos y pedales, de 10 a 2 de la tarde. Para los que no conocen, la Plaza Cristóbal Colón es la que se encuentra frente al Banco Industrial en la Avenida de las Américas y que está hundida, digamos, tiene unas gradas para abajo y entonces ahí se va a llevar a cabo la actividad. La dinámica, digamos, que se pensó para este festival es más en una especie de feria, ¿verdad? Lo que queremos es que sea más interactivo, no únicamente presentar la información a la población, sino que dejarles dentro del chip de la gestión de riesgo y de la importancia que tiene pues la reducción de riesgos. Entonces lo que se plantearon fueron varias actividades tipo feria, digamos, vamos a tener una especie de lotería, algunas ruletas, un laberinto, ¿verdad? Por cada una de las etapas, digamos, que conforman la gestión integral del riesgo, ¿verdad? Porque no solo queremos atacar el tema de la respuesta o el tema de reducción, sino que queremos hacerlo de forma integral. Entonces cada una de las direcciones, digamos, sustantivas, como les conocemos aquí en la Secretaría Ejecutiva o que tienen a cargo temas específicos, van a poner una estación en donde ellos van a poder hablar sobre temas ya de su competencia, ¿verdad? Mitigación, por ejemplo, va a estar hablando sobre temas o va a tener dinámicas sobre temas de sistemas de alerta temprana y sobre las normas de reducción de desastres. La Dirección de Gestión de Riesgo, como te comentaba, va a tener un tema sobre los conocimientos ancestrales de la comunidad Pocomán. La Dirección de Preparación va a tener 5 estaciones de su campamento El Gran Jaguar, ¿verdad?, en donde pues les enseñan ciertas actividades de preparación. También tiene una dinámica de un juego de mesa, subidas y resbalones, que lo van a hacer a escala humana, digamos, ¿verdad?, en donde van a poder ir jugando, digamos, con las diferentes fases del proceso que están establecidas en el marco nacional de recuperación.
y respuesta, pues que va a tener su laberinto, ¿verdad? Su laberinto en donde se busca que se identifique quiénes son los generadores, o sea, hacer conciencia sobre quiénes somos los generadores de desastres, que al final del día somos nosotros mismos, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, hay dinámicas de todo tipo para todas las edades, y la idea es que en familia puedan ir haciendo estas diferentes actividades. Y adicional a esto, pues también vamos a tener lo que siempre hemos tenido, los stands que en los que nos acompañan las diferentes instituciones que conforman el sistema, ¿verdad? Cooperantes también, que van a estar ahí pues presentando las acciones que se hacen en reducción de riesgos a desastres a través de estas instituciones. Entonces creo que es una, aunque vamos a tener un periodo más corto de actividades, van a tener la misma dinámica de el mismo dinamismo, ¿verdad? De los festivales anteriores, y pues esperamos que todos nos puedan acompañar el 18 de octubre. Realmente va a ser bastante interesante poder compartir, porque ya al llevar todos estos conocimientos, que muchas veces es algo muy pesado, al solamente escucharlo y llevarlo a la práctica, va a ser algo más digerible para toda la población, tanto niños como adultos, y que van a poder participar, y como tú decías, aprovechando la afluencia de personas a la actividad de pasos y pedales, pues creo yo que va a ser una actividad muy recomendable para toda la familia. Sí, y justamente eso era lo que se quería lograr, ¿verdad? No es lo mismo que traigamos a la gente y les demos charlas sobre temas de preparación o sobre temas de gestión o mitigación, sino que los pongan en práctica, ¿verdad? Creo que esa es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Y que a la gente se le quede, pues no los vamos a volver expertos en el tema de gestión de riesgos, pero sí queremos que los conocimientos básicos que les permitan a ellos reducir o prepararse para eventuales emergencias, pues les queden ahí en el chip guardados. Claro, y sabemos que con esto estamos promoviendo la cultura de prevención, y también que la gente tenga esos conocimientos que les van a servir también para poder ser parte de esa Guatemala sin desastres que todos queremos. Así que recuérdense, el próximo 18 de octubre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza Cristóbal Colón de la Avenida Las Américas. Vamos a ir a un bloque musical, y al regresar vamos a seguir conversando con Andrea Velázquez, directora de planificación, sobre el cuarto Festival Cultural por una Guatemala Guatemala resiliente. Con Red Radio. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decir. Si es que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí, que si se me pone fácil. El amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la una duda y
Si asiste a eventos masivos, recuerde mantener los accesos y vías de evacuación despejadas. Si va acompañado, acuerde un punto de encuentro. No tire basura al suelo porque bloquea el paso a la hora de una emergencia. Aléjese de posibles peleas o discusiones. Para reporte de emergencias, llame al 1566 las 24 horas del día. Disfrute del descanso con responsabilidad. Un mensaje de la Secretaría Ejecutiva de Conred. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Hoy Conversando. En esta oportunidad nos acompaña la arquitecta Andrea Velázquez, directora de planificación de la SECONRED, y estamos conversando sobre el cuarto Festival Cultural por una Guatemala Resiliente que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre en la Plaza Cristóbal Colón de la Avenida de las Américas de 10 a 2 de la tarde. Así que Andrea ya nos compartió un poquito acerca de todas las actividades que van a haber para niños, para adultos, a través de los cuales van a poder conocer la gestión de reducción de riesgo de desastres, algo muy importante ya que el festival pues se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres y que este año tiene un lema muy especial y es conocimiento para la vida, que trata de que nosotros incorporemos los conocimientos ancestrales en todos los conocimientos, o que complementemos los conocimientos científicos que tenemos actualmente de la gestión para la reducción de riesgo de desastres con esos conocimientos ancestrales. Así que muy importante el tema de este cuarto festival. Y Andrea, ahora me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de toda la organización previa que ha llevado este festival, cómo es que se da el poder llevar a cabo cada año el festival. Sí, te cuento, el festival, pues para los que no saben, es un festival que se prepara con muchos meses de anticipación, ¿verdad? Las direcciones se preparan y de hecho es algo pues muy motivador ver cómo se involucran las direcciones en la preparación de sus actividades, ¿verdad? Para contar con todos los insumos que necesitan, para que la dinámica sea lo suficientemente llamativa y puedan pues jalar a la gente que necesitan, ¿verdad? O que queremos dejarles el mensaje. Es una actividad que lleva meses de preparación. Y es importante hacer mención que el festival se lleva a cabo gracias al apoyo de diferentes socios y cooperantes que nos ayudan a conseguir los recursos que son necesarios para el festival. El aporte que pone la Secretaría Ejecutiva de Conred es realmente mínimo para el alcance que tenemos. Se trabaja como sistema, ¿verdad? El sistema Conred es el que saca avante el festival, ¿verdad? Al final del día tenemos por un lado a los cooperantes, por otro lado tenemos a los diferentes a las diferentes instituciones gubernamentales que también apoyan a través de sus diferentes enlaces. Tenemos también a los organismos no gubernamentales que trabajan temas de gestión de riesgo y de reducción de desastres, que apoyan con ciertos recursos que se van necesitando, que van desde papelerías, de impresiones, desde alimentación en algunos casos, ¿verdad? Los mismos premios que se les dan a los participantes. Todo esto sale a través de cooperación y del aporte de todas estas instituciones amigas al final del país, ¿verdad? Porque vamos desde embajadas hasta empresas privadas, ¿verdad? Que cooperan y que nos ayudan a sacar avante el evento, ¿verdad? Como te digo, el aporte que la Secretaría Ejecutiva pone es realmente no es significativo, es más una cuestión de cuestiones propiamente logísticas, ¿verdad? Y sobre todo el aporte del personal, ¿verdad? Que se involucra y que participa activamente en la actividad. Digamos que ese es el mayor aporte que nosotros como Secretaría Ejecutiva brindamos. Claro, y como bien decía Andrea, pues cada año es una coordinación constante, de casi que desde inicios de año se empiezan todas las preparaciones del festival, a conocer cuál es el lema del año y entonces a empezar a preparar todas esas actividades previas que se van a llevar a cabo durante este festival importante. Pero también hay algunas actividades que forman parte de la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres. Sí, así es. Nosotros tratamos de hacer el festival, pues como su nombre lo dice, es un festival cultural, ¿verdad? Entonces tratamos de integrar diferentes actividades dentro del marco de este festival,
hay algunas que no se realizan el mero día, digamos, del festival, pero que están enmarcadas dentro de, como tú dices, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y entre ellas, pues te puedo decir que este año se llevará a cabo la condecoración que realiza la Secretaría Ejecutiva año con año a instituciones que han aportado pues de manera significativa en el tema durante el año, ¿verdad? Este año pues se han propuesto varias instituciones que lo que se busca es reconocer el apoyo que brindan en la gestión de riesgos y también en la emergencia, ¿verdad? En todas las etapas que conlleva la gestión de riesgo, pues recibimos apoyo de diferentes instituciones, algunas más activas que otras, y lo que se busca pues es reconocer ese apoyo que recibimos y también incentivar al resto de instituciones que conforman el sistema a que puedan seguir apoyando en las actividades. Por otro lado, en el marco también del festival, el día 19 de octubre se va a estar llevando a cabo un diálogo nacional con Fundación Guatemala y el apoyo de el FIDA sobre la contribución de las mujeres rurales en el desarrollo del país, ¿verdad? Este es un diálogo en el que van a converger varias autoridades y también varias mujeres comunitarias que nos apoyan en sus territorios, ¿verdad?, para difundir los temas de gestión de riesgo y la prevención de desastres. Este se va a llevar a cabo en el Cine Lux de 9:30 a 12:00 p.m, así que todos están cordialmente invitados a participar también en este diálogo, que es sumamente importante también la participación de las mujeres, ¿verdad?, y sobre todo la participación de las mujeres indígenas en el tema de la gestión de riesgo, y pues esperamos contar ahí con la presencia de todos. Muy interesante, realmente creo que año con año más se va visibilizando el trabajo de las mujeres en todos los aspectos. Nuestras amigas de Fundación Guatemala pues tienen un espacio mensual también aquí en Conred Radio en el cual ellas vienen a compartir diversos temas de interés para todos. Nos vienen a compartir cuáles son las acciones que ellas llevan a cabo, las capacitaciones que dan, y pues realmente es muy importante este diálogo que se va a llevar a cabo el 19 de octubre. Así que ya saben, lunes 19 de octubre también invitados al Cine Lux en la zona 1 para que participen también de este diálogo que se va a llevar a cabo. Y Andrea, pues ya para ir finalizando, me gustaría que tú compartieras algunas recomendaciones importantes para la población. Por ejemplo, sabemos que va a ser una actividad masiva, tenemos la afluencia de todas las personas que van a llegar al festival, más las personas que normalmente acuden a la actividad de pasos y pedales. Así que me gustaría que compartieras algunas recomendaciones importantes. Y por último, pues que hagamos la invitación nuevamente a las personas a que participen. Gracias, sí. De hecho, ahorita que mencionas, es importante pues contarles a los oyentes que el festival siempre se lleva con un marco de resguardo hacia las personas. Se planteamos como institución un plan de respuesta para esta actividad, ¿verdad?, en donde tenemos el apoyo de las diferentes pues participantes dentro del sistema que nos pueden apoyar en temas de seguridad. Entonces es un evento bastante seguro, contamos con un plan pues dirigido y coordinado desde la Secretaría Ejecutiva de Conred para que evitemos cualquier eventualidad, ¿verdad? Pero como siempre en estos espacios masivos pues y que son de para toda la familia, pues es importante siempre no descuidar a los niños, ¿verdad? Tenerlos siempre a la vista, ¿verdad? No confluir en lugares cerrados, digamos, ¿verdad? Es importante mantener siempre pues acciones respetuosas hacia los demás participantes, ¿verdad? Entonces yo creo que estas recomendaciones pues nos van a ayudar a que la actividad marche sin ninguna novedad, y pues cualquier cuestión también estamos preparados para atenderla. También es importante mencionar que pues al final nosotros no estamos exentos a que ese día no vaya a pasar nada, ¿verdad? Entonces también estamos preparándonos para que en el caso de que alguna eventualidad pudiera suceder, pues que la actividad pueda seguirse llevando a cabo y nosotros también podamos responder ante alguna posible emergencia que pudiera suscitarse, como es parte de nuestra responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Entonces sí, son temas pues importantes de compartir para que la gente esté tranquila, ¿verdad? Y pueda asistir con total confianza a la actividad. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces, nuevamente,
para que le puedas hacer la invitación a todos nuestros oyentes a que participen con nosotros en este festival? Pues todos están cordialmente invitados el 18 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los esperamos en la Plaza Cristóbal Colón, en la Avenida de las Américas, para que puedan pasar pues un rato agradable con su familia. Es un evento para todo el público, ¿verdad? Actividades, como bien lo decías, desde niños hasta adultos mayores. Así que pues son más que bienvenidos para que juntos fortalezcamos esta cultura de reducción de riesgos a desastres que tanto necesita el país, ¿verdad? Necesitamos prevenir, necesitamos reducir riesgos, y creo que la población es el primer actor que puede ayudarnos a hacer este trabajo. Así que pues todos son bienvenidos el 18 de octubre. Muchísimas gracias a la arquitecta Andrea Velázquez, directora de planificación de la SECONRED, por habernos acompañado en este espacio y compartir esta importante información. Recuerden, estimados oyentes, cuarto Festival Cultural por una Guatemala Resiliente, el próximo domingo 18 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Plaza Cristóbal Colón. Todos cordialmente invitados a participar, y por supuesto ustedes van a estar escuchando más información en nuestras redes sociales, aquí en Conred Radio y en muchos más lugares, pues que también son parte de nuestros cooperativos, de nuestros socios amigos que nos brindan un espacio para poder divulgar esta información. Así que invitados desde ya a participar en este festival, y pues de esta forma también nos despedimos recordándoles que cada lunes a las 11, de 11 a 12 del mediodía, tenemos su programa Hoy Conversando, en el que tocamos temas específicos con invitados especiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Grisel Caravantes. Sigan en sintonía de Conred Radio, comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres. Conred Radio. Esta es la historia de una curiosa hormiguita que un día le dio por ir a caminar solita. Veía que afuera habían muchos senderos y quería saber qué se siente ir por uno de ellos. Luego de un rato ya estaba mucho más lejos. Descubrió un agujero donde habían unos cangrejos que querían salir y escapar, pero entre todos ellos se jalaban para abajo y no salía ni uno de ellos. Porque juntos podemos más, los sueños se cumplirán, si aportamos ya lo verán. Oh, oh, oh. Porque juntos podemos más, porque hay mucho que caminar y nos toca colaborar. Juntos podemos más. Allá en el hormiguero, ayudarse el uno al otro viene primero. Los cangrejos se le quedaron solo mirando, y luego de un rato para abajo siguieron jalando. Porque juntos podemos más, y los sueños se cumplirán, si aportamos ya lo verán. Oh, oh, oh. Porque juntos podemos más, porque hay mucho que caminar. Convencida por lo que vio, que si todos aportamos, nos va a ir mejor. La 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 la. Porque juntos podemos más.